Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. ¿vale? Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA. Estrategias de trading con Heikenase e Ichimoku y 11 estrategias de trading intradías. Los 8 cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a taller de inversión tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. ¿Qué nos espera en 2024 de Bitcoin? Bueno, unos indicadores que nos pueden ayudar. ¿vale? Fijaos, mmm, ha subido 142% el, la tasa de crecimiento anual compuesta. Eh, el año 2022 fue caída. Perdón, 2021. Sí, 2022. ¿Vale? Todo lo que es 2022 y el año desde 15 al 15, y este es desde el 15 de diciembre del 22 al 15 de diciembre de 2023. ¿Qué nos espera 2024? Pues, según este indicador, deberíamos de tener aproximadamente un 50-60% de, de subida. ¿vale? La mitad de este año, con lo cual 70% nos iríamos aproximadamente a los al máximo, sí, a los estamos en 40.000. 80.000, 70 y pico mil, eso es lo que nos diría Vale, pues eso nos, nos lo creemos. esta es el, el gráfico de velas. ¿vale? También nos daría una subida. ¿vale? Iríamos a este máximo. Fijaos, aquí tenemos esta vela roja, ah. con lo cual nos estaría diciendo que superaríamos los máximos previos al 100.000. Vale, 155%. Para claro, 2020 fuera subida brutal, sí, puede ser que nos vayamos... Por este criterio nos iríamos prácticamente 400%, o sea, 400 de subida. 450%. O sea, un por 4 por 5. Por 4 por 5 nos iríamos a los 200 mil dólares. ¿Vale? Este es el gráfico que dice, levanta la mano si están acumulando satosis. Pues sí, efectivamente. Eh, 42.000, superamos los 69.000, pues nos iríamos fácilmente también, superaríamos este nivel y subiríamos un poco más. ¿vale? Luego veremos los plazos. Bueno, año 2024 es absolutamente alcista. ¿vale? Este es 2023 comparados con el ciclo anterior, que se parece poco al aquí, no, no, no nos gusta este que ha hecho, o sea, no nos acaba de convencer este, esta métrica. Esta es bueno en los días de su vida. Esto está curioso, esto está bien. Vale, Que faltan para superar los máximos. En teoría aquí ha pasado 100.000. Fijaos, para superar los máximos previos, 1180 días, 1079 días. Pues aquí, si le quitamos 100, estaríamos hablando de 980 días. Estaríamos hablando de que quedan todavía unos 200 días para superar los máximos. Sí, puede ser, puede ser. ¿Vale? Y estos son los ciclos de Halvin. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Prácticamente que va a seguir subiendo y que puede que tenga alguna caída para seguir subiendo. ¿Vale? eso es un poco lo que nos está diciendo. 12,650, 8,600, con lo cual estaríamos hablando de 50,000 el Halvin. ¿Qué pensamos nosotros? Este es el, el gráfico. De años, ¿vale? ¿A qué se parecen nuestros años? Bueno, pa parece que 2022 fue bastante parecido a 2018, ¿vale? Estaba arriba y cayó. 2023 ha sido más parecido, bastante más parecido a 2020. ¿Vale? Parece que 2019 nos lo, nos lo hemos comido en este ciclo. ¿Qué es 2019? 2019 es. Este ciclo alcista seguido de una corrección, ¿vale? Y aquí prácticamente 2020 es todo año de subida. Desde el inicio, un poquito de corrección debido al COVID, que sería esta aproximadamente, o estas intermedias, para luego subir. ¿Qué esperamos que sea 2024? Pues nosotros esperamos un 2024 para al 2021. 2019 nos lo hemos cargado. Con lo cual tienes 18, 20, 18, 20, o sea, 22, 23, y tengamos un 2024 parecido a 2021. ¿Qué significa? Continuidad alcista, un enero un poco volátil debido a la aprobación del ETF, una subida fuerte, es decir, si, si, siguiendo estando el RSI sobrecomprado en gráfico semanal, bastante sobrecomprado. No sé si nos podemos ir aquí al gráfico mensual. ¿Se basa al gráfico mensual? Pues claro, te dice que sigue subiendo hasta el mes de abril-mayo. O sea, prácticamente subida hasta el mes de abril-mayo. Luego una corrección, o sea, hasta aquí el RSI en gráfico mensual, hasta que el gráfico mensual esté en la zona del 90, el RSI, ahí plegaríamos velas, corregiría, ¿vale? ahí corregiría fuerte, eh, que sería, y luego tendríamos... Otra subida para acabar. O sea, sería subida, seguramente hasta abril. Luego un periodo correctivo. Luego otra zona de subida. Y luego acabar ligeramente correctivo a finales de 2024. Un poquito, ¿vale? Entonces, este año va a ser alcista con una, una corrección entre medias, que van a ser relativamente pequeñas. O sea, ya lo acertamos en 2023, que decíamos que era un año de subida, sí o sí. A ver. Es importante pensar que el, fijaos, el máximo de 2024 va a estar siempre por encima del máximo de 2023. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estás cerrando el año en la parte alta del año. O sea, estás cerrando el año en los máximos históricos. Con lo cual es muy difícil que perdamos el mínimo de 2023. Es imposible, diría yo. ¿Vale? Entonces. Eh, Puede que en enero tengamos una cierta corrección, aunque coincida con el ETF, por, más que nada porque el, el año ha sido fantástico, entonces habrá toma de, de beneficios y dirán, bueno, pues que corrija un poquito y luego volvemos a, a tomar beneficios. O sea, y luego volvemos adentro. Entonces... El año aquí cerrabas en mínimos y decías, hombre, el mínimo estaba muy cerca, pues puede que el mínimo esté de 2024, este 2023, estuviera cerca del mínimo de 2022, y ni, ni siquiera tuvimos esa oportunidad. O sea, en ningún momento hubo la oportunidad de que cayera por debajo de ese mínimo. Con lo cual, nosotros lo que presuponemos es que el mínimo de este año, 2024, es que no creo que ni siquiera esté por debajo de los 30. O sea, es que ni siquiera en ningún momento lo veo. Por, por, yo lo veo como mucho por esta zona. Fijaos, o sea, el mínimo de 2024 va a estar entre 20, en la zona de los 30.000, como mucho. Y el máximo, pues es que nos podemos ir al 70.000 fácilmente, incluso llegar al 100.000. ¿vale? Es un poco los, la previsión. Año alcista, no tan alcista, o en principio no tan alcista como el anterior. Claro, es que si sube un 150%, nos vamos a los 100.000. Puede ser, sí. Pero no creemos que sea tan heavy. Es que sería meter muchísimos cientos de miles de millones de, de dólares en el producto. Es un poco, se nos antoja complicado. De primera. ¿Vale? Se nos antoja complicado de primeras. Con lo cual, año alcista, mínimo como mucho por la zona de los 30.000, máximo en la zona de los 100.000, 110.000. Año de subida, tranquila. Año de fuerte subida también. Algún eh, evento chungo por la zona, por allá, por la. Por marzo, tal, que es lo que toca siempre. ¿Qué cosas le pueden.? Dis eh, tenemos que pensar qué cosas le pueden hacer mal a Bitcoin. A ver, ya los exchange están controlados. Eh, regulatoriamente ya está todo dicho, se va a aprobar todo lo que se tiene que aprobar. Van a cumplir todo con las regulaciones. ¿Qué, le puede, ¿Qué puede ir mal? Un hackeo, un robo de bitcoins grande. Por ejemplo, yo que sé, alguien que esté un depositario que le robe todos los bitcoins de un ETF o alguna cosa de este estilo. Puede ser alguien que tenga 10.000, 20.000, 50.000 bitcoins. Estamos hablando de pongamos. 10.000 bitcoins son 400 millones. 100.000 bitcoins son 4.000 millones. Sí, alguien que tenga 4.000 millones, 50.000 millones, que lo roben y que los vendan por ahí y que haya una caída fuerte. Eso puede ser, ¿no? Puede ser. ¿Un, un, ja un hackeo a la red, o sea, alguien que con un ordenador cuántico hackee la red Bitcoin y haga cosas, no sé, no, no tiene mucho sentido, pero que, que le quedan muy pocos enemigos realmente. Así que máximo, mínimo por la zona de los 29.000, 30.000 como mucho, ¿vale? No, no vemos más bajo. Y máximo por la zona de los 100.000, 110.000. esto es nuestra previsión con algún periodo tipo pues, inicio de año y luego tipo, o sea, o marzo en la caída que suele pasar y luego algún periodo intermedio tipo verano con caída. Eso es lo que vemos. Así que 2024, Bitcoin, subida. Está, está claro. Un abrazo y hasta siempre. Y antes de ir al vídeo principal, os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9.99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros, os regalamos los cursos, más barato e imposible. Podéis preguntarnos eh, por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, o estamos en freem.tech, donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech, pues también tenéis derecho a recibir los cursos, ¿vale? Totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech, recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego, pues... Eh, cuando pase unos días, ya sí que las, las podéis vender, pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos: tres meses de miembros en el canal, y ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros, más, más barato imposible, o dos case de fiem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal.